Let's do this. Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo a mí. Bueno, buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico, y bienvenidos a Hispormaníacos, el programa en donde, control, te he visto la traición. Te he visto, te he leído. Te he visto la traición. ¿Por qué te está deseando la suerte la gente? ¿Por el examen de mañana? Así es. Vale, pues suerte en el examen de mañana. Gracias, no servirá de nada, chicos. Vale, perfecto. Pero agradezco el detalle. Ya lo sabíamos. Pero y lo que voy a dormir. Ya ves. Eso también es verdad. Ya está, pues suerte. Que la gente en el chat, en YouTube, ponga gracias control. Que si hay alguno que no lo pone, sois un poquito desgraciados. Vale, que lo sepáis. ¿De qué es? Bueno, de un par de... ¿Vas a decir de qué es? El de coche. Era un domingo en la tarde. Es para sacarme el DNI, chicos. Oye, ¿se llama fácil, el examen ese para que te den la nacionalidad? Yo fui a tercera matrícula de ese. No lo sé, ¿tiene un nombre? El de sí, la sí, nacionalidad. O sea, hay un examen como para que te den la nacionalidad, si no sé cómo se llama. Yo qué sé. Se llama jurar bandera toda, chicas. No es el del coche, es un poquito más... Es un poquito más complicado. Bandera, cantar un par de cosas. Porque hay una donación. ¿Quién nos ha donado? Estas son las velitas que le voy a poner a la Virgen por control. Ahí está, un aplauso. Grande. Lingua muerto. Un besito. Gracias a todos, ya sabéis, gente guapa que donáis, que sois los más maravillosos y estupendos. Me encanta porque alguien en el chat, no sé si ha picado en broma, pero ha puesto eres extranjera, XD. Sí, y hay gente que piensa que es el de conducir y dice, es fácil, muchos nervios, pero what bien. Control peruano. No, es otro examen. Lo que pasa es que control, como es así un poco especial, porque diga lo que quiera con su vida privada, que pasó su vida privada. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Hoy tenemos cositas que hablar y vamos a hablar por aquí con gente que está con nosotros. ¿Qué tal estás, Backstack? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Otra tardecita de un máster. Vamos bien con las entrevistillas de momento. Hoy, si es posible, traeremos a gente de G2 Arctic, que aún no hemos traído ninguno. Ojalá acompañe Cura Victoria, porque siempre es correcto que acompañe Cura Victoria para acompañar al buen humor. Correcto. Pero bien, la verdad es que bien. Hay ganas, la verdad es que... Sí, por favor. Hay ganas de que acompañe Cura Victoria, la verdad. Sí, la verdad. Anda que... Sí, somos. Ay. También está por aquí Toad Amarillo. ¿Qué tal estás, Toad? Pues un poco mal, la verdad. ¿Por qué? Yo hoy iba ilusionado. Claro, como perdió Misfits, francés, ¿no? Me cago en tu puto micro mellado, me cago en tu micro de mierda. He ido con toda la ilusión del mundo. No, se escucha altísimo. Peta. Luego irá bajando, según grites, irá bajando el volumen. No toques mellado, no toques. No toques mellado. Pero eso, iba con toda la ilusión del mundo a mostrar mi última receta de hoy, pues como hace gente como Edu Yuguero, ¿no? Y demás sibaritas por Twitter. Y tengo 45 mensajes de gente insultándome. Me quedo un poco. Por favor, Juste, ¿puedes exposear esta receta del Averno? Gracias. Vamos a ver. Voy a ser sincero. El otro día me preguntaron las gentes de los que llevan las cartas de Pokémon si queríamos. De hecho. Voy a ser totalmente sincero. Aquí, como la gente farda de todo, yo también voy a fardar. El otro día me envía nota de prensa, nueva carta de Pokémon, no sé qué, no sé cuánto. Y yo les escribí y les dije, ¿podría usted, por favor, señora, enviarnos un pack? Porque tenemos un experto. Un catador. Un experto. ¿Soy experto? Las cartas para hacer... Ah, esto no te lo he contado, pero lo suyo es que hagas una apertura de cartas. Ah, bien. Bueno, ya lo hago a menudo. A veces. Correcto. Solo que las tengo que pagar. Y me dijeron, sí. Y tú vas y consideras la piña en la pizza algo válido.
A ver, yo voy a ser No, no, sincero. En la pizza no, y usted, no, no te estás enterando. No, era en el arroz, era en el arroz. ¿Cómo que en el arroz? A ver, no sé qué tiene de malo. No, pero yo, sí, o sea, esto lo hago un poco para que la gente pueda entenderme a mí. Yo eres un terrorista. No, yo veo, por ejemplo, una paella o un arroz tres delicias que está como mucho más aceptado, o yo qué sé, las típicas alubias con almejas, cosas así. A mí eso me produce ganas de vomitar, pero muy grandes además. Esto está bueno, o sea, está bien, me lo puedo comer. Las otras cosas no, yo una paella no me la comería, esto sí. Yo no voy insultando a la gente por decirle es que eres francés, terrorista, que comes una paella, eres terrorista, eres francés. Sí que estás insultando. ¿Por qué le echas almejas a las alubias? No sé qué, tío, pues no, yo lo respeto, tío. Sí que estás, sí que insultas. Y no digo nada. Espera, sí que es que insultando. Hay en otra foto en la que me parece ver un bote como de salsa César. ¿Me puedes aclarar algo, por favor? No, 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 es salsa Roquefort. Ah, vale, bien. Vale, ostras, me está... Bueno, a ver, ya era... No me parecía suficientemente mal, pero me estaba agobiando mucho, la verdad. No, un chorrito. Está bien con el sabores. De hecho, la base sabor de la pizza, fondo, por también ejemplo, se lo echas. ¿O? Coño, joder, eso es para lavar luego los platos, coño. Hay que fregar. No sé. Siento que tengo que preguntarlo todo ya. Pero es eso, o sea, yo qué sé, como en la base de la pizza, aparte del tomate frito, le pones un poquito del chorro ese de Roquefort, le da un toque, está bien. Recomiendo. Queda claro que si Toad no muere en las próximas 24 horas, va a vivir 105 años. Tío, dejen de insultar, de verdad. Respeto. Yo respeto las paellas y las mierdas raras, tío. Como que hay gente que le echa ahí atún a la tortilla y cosas así, de verdad, vale ya. Pero atún normal. O sea, yo, piña, comería un tomate cortado. No, pues ya está. Joder, yo, cada uno con lo que más le guste, ¿no? Ya está, respeten. ¿No? Vamos a modo de sangre italiana, vamos a, no puedo con esto. Vamos a llamar a Blob. 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Eso no es control, pero gracias. Ey, sí, es un cono. Ayer otra victoria facilita de G2 Arctic. Otra más, ya aburro un poco a ganar, a ver si vamos perdiendo, ¿eh? ¿Dónde estás, Blob? Estoy aquí en Altamira, en directo, la cueva más profunda y más conocida de España, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo? A lo mejor te llegó un partido viejo de G2 Arctic, ¿eh? No me llegó nada. Aquí no tengo conexión. Estoy haciendo electricidad como una patata. Lo he visto en YouTube, un tutorial. Vale, y aquí vale. Aquí estamos, sí. Vale, sí. Perfecto. Parte buena, ha perdido Misfits. Me iba a ir más para afuera, para una cueva un poquito más profunda, pero al final he elegido quedarme aquí en el territorio nacional, ya que, bueno, Misfits ha palmado, así que bueno, salvamos un poquito. Perdieron gracias a mí, ¿eh? Poco se habla. Vale, me pongo tú francés, después, pierden los franceses. Si te quiero escuchar hace 30 segundos, no me hables, por favor. Bueno. Y Carmine Corp. No agradece nunca nada. Carmine Corp ganó a BT Excel, ¿no? No sé quiénes son, me la chupan. A ver, os olvidáis de lo importante que es que ganó Ano. Es verdad. ¿Es verdad? ¡Un aplauso para Ano! ¡Gracias! Bien, Ano, bien. Con un chiste. ¡Cómo nos gusta el Ano, chicos! Apenas hizo 30 chistes mellado en minuto y medio con Ano. Me quedé anonadado, sin duda. ¿Podemos poner el vídeo de Ano? Control, no. Por favor, de mellado. No. ¿Pero queréis verlo todo? Queremos verlo pero todo. Hay una parte que puede tener copy, ¿eh? Ah, pues la parte claro, que tiene copy, ¿no? Justo al principio. Pues saltate al principio. Aner sí soy. Bueno, si pone justo la última parte, ¿sabes? No tiene. Ha aparecido Blob aquí un poco rogue, ¿eh? Un poco rogue, la verdad. Entonces, como sí. Le gusta a él. Tú no lo pondrías, Control. Sí, sí, sí. Pues ya está. Pues, ¿por qué me preguntas? Oye, pero ¿cómo si yo estoy deseando plano, tener unos días de vacaciones, si nos cierran el canal, pues mira. Ojalá, ojalá. Piénsalo bien. Ojalá unas vacacioncitas. Estoy mirando cómo se puede programar esto para poner que solo intercambie entre el blanco y el verde para hacer el color del Betty, pero. Mientras buscáis eso, yo seguiré investigando los botones del mando. Ya lo tiene Control, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues venga, ponlo. A ver. Sáltate el principio. Claro, claro. Es que está ahí un poco cargando, ¿eh? Da igual. Está jugando muy bien el jungla y está siendo ahora mismo el beat de Tizano.
va a acabar con el canon. Fíjate. Va ahí con los pantalones de tejano. A ver si al final te gano. Y a punto ha estado. Sí, yo creo que la estrategia, ¿no? La tenían ahí de antemano. No, creo que Carlos esperaba, ¿no? Este nivel de Goulu parece prácticamente inhumano. Ya sabes lo que vendrá, ese dragón anciano. Tenía un poco mano de cirujano, ¿no? A veces es un poco complicado, ¿no? A la hora de smitear. Estamos en una situación en la que, ah, no, como gusano, poco a poco, ¿no? Lentito, pero sacando más ventaja en el marcador de oro. Está claro, Mellados, que la partida está siendo bastante anormal en cuanto a lo que estamos viendo. En esta zona superior del río, conocido como pantano. ¡Todo el mundo! ¡Llegó el verano! ¡Y todo el mundo con las manos en el ano! Prácticamente huérfano se ha quedado Luki, el único que sobreviviría. Y está ahí, un canto lejano. Increíble. Esa Fiora. Tal cual Cayetano por cualquier barrio segoviano, ¿no? Tal cual queso parmesano. Yo quizás, champion desesperada, iría hacia el Vaticano, ¿no? A ver si… ¿Qué consejo me pueden dar? La verdad también es que el Sinfaz está siendo un poco marrano, ¿eh? Vaya pick para las teamfights. Está volviendo como dominant. Orianna ahora mismo es que hace un daño insano, ¿eh? Picks no tan cotidiano, ¿no? Como podría ser el de Chinzao. Que le va la vista del equipo griego. Buena pausa y volvemos. Hasta ahora. Un aplauso. Tremenda edición. ¿Cuánto has tardado en hacer el vídeo? Un par de cuatro se ha clavado Mellado. ¿Sabes, la página de rimas o fue simplemente interpretación? Interpretación, ¿sabes? Eso es improvisación. Se dice improvisación, pero sí, no pasa nada. Sí, o sea, pero yo me jodería ir repasando. Y le seguía, pero improvisación. Pero está bien. No, mucha gente a mí me ha dicho… Es tu opinión. Bueno, no me ha saludado, pero yo con la partida de G2 Arctic… te voy a ser sincero. Me quedé un poco así, espérate. ¿Cómo te quedaste? Es que Coto no me comparte pantalla, entonces no lo sé. Un poco así me quedé. ¿Qué es eso? Me quedé un poco así, a ver, me da pena, bueno. Porque seguro que es un vídeo, es un dibujo de algún chaval y de algún chaval en plan joven. ¿O de quién es ese dibujo? A ver si... No vayas por ahí. De un chaval joven, sí, pero... A ver si ahora va a ser de Adrián Zeito el dibujo, ¿sabes? No, que también... Dibuja mejor que yo, la verdad. No, claro. Pero ya me gustaría poder hacer dibujos así. Pero bueno, me quedé un poco así, la verdad. Que la madre que me parió. También está Mauro. Mauro, oye, que está Mauro y vamos a empezar con Mauro. Mauro, buenas tardes. ¿Qué tal está Mauro? ¡Un aplauso para Mauro! ¡Grande! Pues he estado esperando a Wens. No he visto a una Wens dar una Q, pero por lo demás bien. Yo creo que va a tardar la gente en aprenderlo. Oye, lo digo fuera de bromas. La Q, que parece una cosa súper sencilla cuando ves la plantilla y tal... Digo, ¿pero por qué las estoy fallando todas? ¿Por qué soy tan malo? No es instantáneo, ¿no? Además. Soy malísimo. Luego lo explico. Ahora lo hablamos. La gente es mala. Hagámoslo en resumen. Antes de nada, gente, ¿qué tal? Control que puedo poner música ahora mismo, pero también os quiero recordar que os podéis suscribir a este canal, que hoy vamos a sortear Wen más la skin. Hoy, aquí, en este programa. Para todos vosotros lo vamos a sortear. Para todos vosotros. Today. Para todos vosotros. ¿Vale? When today. Así que suscribíos a este canal. Veo mucha gente que no está... Espera. Bueno, da igual. ¿Qué vas a decir? Nada. ¿Cómo de faltoso iba a ser lo que ibas a decir? Ya escribo a la correspondiente persona. Un momento. Vale, perfecto. Hoy. Mellado, tienes un mensaje. Como sois tan tontos. Que sois tontísimos, de verdad. Son unos adolescentes. Bueno. ¿Quién se ha suscrito? Que le queremos mucho. Talmur, De Cancho, Tribunal barra baja Supremo. Juanfrix 8, Wild Bunny, Marco Pilgrim, RMN Iglesias GR, AP Megas, Juan Superpan, Hanman 13, Morillo Talibán. Diego 14 ESP, Ismask 95, gracias a todos, nos ayudáis mucho. Así que si tenéis un Twitch Prime, os lo podéis dejar por aquí y ya está. Y todos somos felices y ya está. A mí me da la felicidad. Ya lo he comentado. Gracias a todos. Vámonos con el primer tema. Me suscribí ayer y no me dijiste nada. Gracias, Swanfa, por tu suscripción. Gracias. Swanfa, ya voy. Ahí está. Vamos a hablar. El chico del fuego. Swanfa, ya voy, Lara Marchigan. Vamos a hablar de Gwen. Gwen, la nueva campeona de la Liga de las Leyendas. Yes. Right now, ¿ok? Vamos a hablar. Okay. Ha salido la campeona,
AP, top Espera, laner. No sé cuánto nos interesa que Astralis haya sacado un comunicado sobre Promiscuous. Nos interesa. Vamos a hablar primero de lo de. Vale, pero esto ya sé por qué es, ¿eh? Porque se ha puesto otra vez en solo Q. Claro. Correcto, lo hemos sacado en la web. Astralis ha sacado hoy. O sea, acaba de sacar hace un minuto un. Vamos a. Os comentemos qué ha pasado. Ayer hubo. Este es el hilo. Lo dejo en el chat por si lo queréis jugar. Ayer hubo un muchacho. Astralis SB, que es el Astralis bueno. Ayer puso un muchacho en la red social Twitter que, bueno, había un tal Promiscuous que le había dicho que no sé, ese rollo de. O Renekton o Runnytown. Y luego le en privado. Le decía que ojalá tuvieras pues la C palabra, ¿no? Esto, pues, por supuesto, ha saltado, porque que un jugador profesional tenga estas actitudes no está. No está permitido, porque parece que no. Pero los jugadores de League of Legends profesionales se tienen que someter, están sometidos al código del invocador, aunque parezca broma. Y ahora vemos lo que tenemos por aquí de Astralis. Dice, we are aware of the current situation. Somos conscientes de la situación de Promiscuous acerca de su mal comportamiento y uso de palabras profanatorias, que no me acuerdo cómo se llama, en online. Esto es un asunto que tomamos seriamente en Astralis. Condenamos tal comportamiento which does not live up to or, que no está en concordancia con nuestros valores ni nada de la compañía y demás. Los jugadores están en un descanso en este momento, pero eso no cambia nuestra responsabilidad y nos tomaremos la responsabilidad internamente junto con Hampus. No sé si es Hampus o Ampus, Promiscuous en general. ¿Esto qué puede significar? El vato que ganó el MSI. ¿Esto qué puede significar? A lo mejor absolutamente nada y le dicen muy mal o emiten el comunicado claro. Pero luego no hacen absolutamente nada pues para no que la gente... Hampus, no hagas eso. A lo mejor en Astralis alguien se ha salvado de tener que decirle eres malo, te peinamos. Claro, o ponen esto para que se calme la cosa y en plan oye bro, no lo vuelvas a hacer porque entonces a lo mejor sí que tenemos que hacer algo o le meten una multa interna. Pero Riot independientemente le puede meter un puro, ¿verdad? No sé cómo funciona eso. Pero bueno. Encima siendo un pavo que es reincidente. La primera suele ser warning, la segunda suele ser multa, la tercera suele ser ban de un tiempo. Voy a ver porque no sé si tiene warning, sí. Me suena que sí. Porque en el hilo del chico que le has puesto está una respuesta de Veigar V2, que también es de hace dos meses, que bueno, también es de encontrarse al chico por solo penalty tracker. Vamos al tema. Es que lo acaban de limpiar, la de. Le acaban de limpiar. Me vi el otro día una partida de Promiscuous, se murió en el río por quinteo y se puso a spamear open, 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 open como un animal. ¿En serio? Todos los días Promiscuous hace eso, sí, sí. Lo iba haciendo siempre. Todo el mundo lo sabía antes de que fichara por G2. Dato curioso, en enero le metieron a Fnatic 10.000 pavos de multa por mandar tarde documentos. Holy shit. Hostia, le pusieron 10.000 pavos a Fnatic por subir tarde movidas de la organización. Y Astralis por no pagar 5.000. Bueno, vivimos en una sociedad. La verdad es que sí, es curioso. Vivimos. Yo es que con estas cosas le metía un cucharrazo y a toda la cosa. RL. No lo encuentro. ¿Qué dices? Da igual, la derecha. Yo, da igual, sinceramente. Lo del penalty tracker, pero no lo encuentro, ya lo buscaré. Yo, sinceramente, le metía una hostia y a tomar por saco. O sea, cuando hacen esas cosas es porque piensan que no les va a pasar nada, lo cual me parece sí. Alucinante. No, y encima que es un pavo que bueno, la primera vez, pues. Ya, mira, bueno, tiene uno. A ver, no lo justifica, pero yo qué sé. Pero es que es un pavo que es reincidente en eso, tío. Que hace dos meses tiene uno septiembre. En la captura que tiene Veigar V2 que le pone en el hilo este de ayer, sale Promiscuous que se mete con él por tener síndrome de Asperger, que es un bueno. Ok, está muy ¿en bien. ¿En serio? Joder, sí, porque Veigar V2 es. La gente sabe que tiene Asperger, pues en una partida se le ve a Promiscuous que se cabrea con él y le dice: ¿cuántas veces te has caído de pequeño? Y puto tío con Asperger, no sé qué cojones más. ¿En serio? La madre que preparó. Bueno, pues. Promiscuous, no se le ve el tío más cabal del barrio, no nos vamos a engañar. No, mi cámara. No. Tu cámara ha muerto. No sé qué le pasa a tu cámara, no estoy viendo. ¡Hostia, es Blob! ¡Eres Blob! Es que, el vamos vato. A ver, esto cada día no te rayes, no te rayes. De que lo ves en Ninja es efectivamente una mierda. No. Una mierda serás tú. No te metas que no lo ves en Ninja, por favor. Bueno, esa es tu opinión. Ahora bien. Bueno, y lo de que yo soy una mierda, la de muchos.
Y cada día el de más gente. Y cada día el de más gente. Vamos a... Especialmente los fans del Betis. Un saludo a ellos y a sus madres. Vamos al tema, amigos. Vamos a hablar de Wen. A mí este tío, que por mí que lo banen, pero vamos, ya sabéis que yo soy muy radical en este sentido. Es lo que hay, no pasa nada. Vamos al tema. Wen, el campeón de la Liga de las Leyendas, ha salido. Recordemos cómo funciona el campeón. Voy a intentar decir las habilidades rápidamente. Tenemos la pasiva, que cada vez que ataca a un campeón le hace un 1% de la vida máxima del objetivo como daño mágico y se cura 70% de daño infligido. La Q es un tijeretazo, en el centro hace daño verdadero, cuando atacas cuando atacas tienes una acumulación, puedes tener hasta 4 acumulaciones y cada acumulación significa que cuando le sale a la Q va a hacer un tijeretazo más, ¿vale? Luego algo tenemos de eso, la última Q es la que más pega. La última Q es la que más pega. Y es la que hay que dar. Luego tenemos la W, que es un área en donde ahí no puede entrar ningún tipo de daño ni absolutamente nada, todo desaparece, a menos que el enemigo esté dentro de esa zona, ¿vale? Es decir, bueno, Malphite siempre te daría, ¿no? Malphite siempre te daría. Sí, Malphite te da, pero tienes armor y MR. Eso es, pero, por ejemplo, la Q de Morgana, si estás fuera del área, no le puedes cecear a Gwen, pero si Morgana está dentro del área de Gwen, sí que estaría, ¿vale? Y cuando te mueves una vez, el área se mueve contigo, o cuando le das a castear la W una segunda vez, se mueve, ¿vale? Luego tenemos la E, que es un dash que te da velocidad de ataque y un no sé qué cosa más. Y luego tenemos por último la R, que es lanza una como una aguja en una dirección que aplica la pasiva. Luego, si golpeas en un periodo de tiempo corto a alguien después de haber utilizado la R, puedes lanzarla otra vez y lanza 3 proyectiles. Si golpeas, o sea, no vale golpear con la R, tienes que golpear con otra cosa, ¿vale? No vale, ay, le he dado con la R, le puedo volver a dar. No, le tienes que dar con un autoataque o con la Q o con lo que sea, ¿vale? Puedes lanzar la R hasta 3 veces y cada vez que la lanzas son 2 hilos más, ¿de acuerdo? Este es un poquito el resumen del campeón, ¿vale? Coméntame un poquito. El campeón está bien, está mal, está roto, es una mierda. Estará rotísimo. Ahora mismo no. Hay una jugadita que os he dejado, que es de la cuenta de League of Legends España, que es una jugadita de Wordlip. No está mal el campeón, ¿eh? Sí, os lo he dejado por general, por si Control lo quiere poner. Ya. Claro. El problema de esas jugadas es que son contra platas, porque está jugando normales. Ya, bueno. Pero para que la gente se haga un poco la idea sí, de lo que puede hacer el campeón. Pero Soraka no hace eso. Más o menos decentes. Ya, bueno, sí, dice cosas del campeón, eso está claro. Claro, o sea… Yo lo que he probado así de primeras, ¿vale? Es que la Q cuesta un poquito darla. El área, digamos que tienes que saber tirarla bien porque es más pequeña de lo que yo pensaba o mi sensación o de la sensación que yo tenía. Y pero que tiene mucho daño, que cuando aplicas todo bien tiene mucho daño. Esa es mi sensación. Sí, sí. Cuéntame, ¿cuál es la tuya con el campeón, vale, Mauro? Voy a decir un par de cosas que creo que es lo más chope del campeón y luego también voy a decir lo que la gente está fallando, sobre todo al principio, que la gente no entiende el campeón y comete errores muy básicos por no haber leído bien el campeón. Ajá. Lo más roto del campeón son las stats base, pero por muchísimo. En plan, si hacemos un ranking entre uno, que es el que más armadura tenga del juego, y 155, que igual es Anivia, que es de los que menos, por ejemplo, sí. O Yumi, en el armadura es el top 20. En crecimiento de armadura es el top 5. Vale. En Magic Resist es el top 7, de 155. Y en el Magic Resist Growth es top 3. Vale. Entonces, tiene las stats hinchadísimas. Está bien, sí. Esto, más la W, que cuando estás en el área te da entre 20 y 40 de armor y MR de gratis. Pues sí. Yo he jugado una partida full build con Gwen, con un Zhonya, el único ítem defensivo, y tenía 200 de armadura. Vale. Eso balance no está. Sí, o sea, te da, para que lo entendamos, te da 20 de armadura ya a nivel 1. Es muchísimo. Sí, y luego cada 5 AP, cada 100 de AP te da 5 de armadura más. Está bastante correcto. Y MR. Está bastante correcto. Sí. Más cositas. La Q, tú comentabas que es un poquito complicada de dar. Recordemos que es en el centro donde hace el daño verdadero. El centro de la Q tiene daño verdadero. Cuéntame, ¿cuál es la vaina con la Q? Vale, hay mucha gente que está haciendo overtune en tener las 4 stacks, ¿vale? Y lo más importante realmente es dar la última, no importa. Overtune te refieres en forzar tener 4 stacks antes de utilizarla. Sí, no es tan importante tener 4 stacks, lo importante es dar la última. Si te van a ir del rango y vas a dar 3 y la última se va, estás troleando.
Vale. Plan, tienes que conseguir la última stack siempre, porque es el cuádruple del daño de las otras stacks normales. Ajá. Entonces, es mejor dar dos stacks, tres stacks, que conseguir la cuarta y que se te vayan del rango. Entonces, es mejor usar la cooldown de cierta manera. Vale. Luego, una vez consigues cuatro stacks, haces seis dots. Si no tienes stacks, haces dos dots, dos tijeretazos, ¿vale? Vale. En el centro es tu damage y lo único del campeón es que, por ejemplo, puedes hacer, como ha hecho Werlip, Q-Flash, puedes hacer E-Flash. Puedes hacer Flash Q, por ejemplo. Puedes hacer muchas mecánicas con este sentido. Y hay que ser un poco imaginativos para intentar darlas. Pero si no das en el centro, prácticamente no hace daño. Y lo roto sobre todo es el True Damage, ¿sabes? Hay una cosa muy importante de esta campeón, es que tiene tanto True Damage como daño porcentual. ¿Qué significa esto? Es que no te puedes buildear nada contra ella. No puedes ni ir ni vida ni MMR. Porque te va a hacer True Damage y te va a hacer vida porcentual. Entonces, buena la vida suerte, y la vida porcentual está en la pasiva. Sí, ¿no? En la pasiva, en el autoataque, en la Q y en la R. Sí, en todo tiene PT porcentual. Y escala por AP, con un animal. En plan, cuando tienes en plan 600, 500 de AP, estás metiéndole un 10% de su vida. La W está tan... Eso no está correcto. Mauro, pregunta, ¿la W está tan rota como la gente piensa? A ver, contra melees no. Contra melees, pues tienes un poco extra de armadura y MR, por lo tanto te vas a ser un poco tanque contra ellos. Pero contra Rangets, contra una Syndra, contra un TF, en plan, contra una Annie o cosas del estilo, contra una de carry. Te van a tirar cosas y no va a darte nada. Tú te pones en el borde después y das la Q desde el borde para intentar estar en el centro y que nadie se meta. Los melees se van a meter, pero vas a tener resistencias. Vale. Lo que también he dicho es que mucha gente inicia con la W y no creo que tengas que iniciar con la W. Creo que tienes que ser como un Vladimir, ¿sabes? Usas la W cuando te vaya a caer algo y tanqueas a partir de ahí. La gente empieza la pelea y empieza con W solo por resistencias. Yo creo que tienes que esperar un poco para dotear algo, ¿sabes? Vale. Yo estoy viendo un rato ayer a Werly y comentaba también que le gusta mucho la campeona, que tiene buena limpieza de oleadas. Sí, sí, limpia bien. Es que y la jungla también. Que eso puede ser importante. Y también lo que comentaba, que ojo a la jungla, que él lo veía viable incluso. Yo he visto a gente que dice que se puede jugar en yo top. He leído que a ver si le pegan hotfix a la W, la verdad. Yo he visto... Puede limpiar rápido, no descartes que sea jungla. A ver. Limpia bien, el problema es que no puede hacer ni el scuttle ni gankear, porque ¿cómo gankea este bicho? ¿Sabes? En plan, viene andando y te pega una Q. Eso es verdad. Man, hasta el 6 no tienes cero CC, ¿no? Pero. Cero, un slow en la R. Lo que sí que, slow de la R, vale. Pero lo que sí que he visto, por cierto, control, creo que Mauro ha traído unas cosetas para que enseñes ahora, que están en el correo. Sí, para enseñarlo, básicamente. ¿Se puede jugar medio? Porque he visto a gente decir que puede estar en la jungla, pero que no tiene CC. Pero a mí me gusta más de medio que de top y que de jungla. ¿Te gusta más en medio? ¿Por qué? Tiene más MR que armor este campeón, entonces va a ir bien contra los APs. Puede tanque, en plan, yo creo que te pones Doran Shield y Resolve y eres como una especie de Yone AP, básicamente. Yo creo que un Silas, ¿sabes? En plan, eres un Bruiser, tienes que entender que no eres un mago. Es esa hora del día. Dale, entonces, yo creo que vas... Es hora del día, bueno. ¿Esperamos o...? No, sigue, no te preocupes. Está bien. Vale. Yo creo que va a ser mejor en medio que en top, porque en top te van a salir un Renekton, te va a abrir la cara. Va a salir una Camille y te va a demollar. Va a venir una Fiora y te va a estompear, ¿sabes? Sí. Entonces, en top puede ser un counter pick de tanques, plan contra On, Sion, Mundo, cosas de ese estilo. Pero en medio yo lo veo mejor contra magos. Yo creo que va a ser mejor en medio. Otra cosa es irla luego donde acabe, ¿sabes? Pero yo creo que es un triple fex, que jungla es medio viable si tu equipo tiene CC. En top contra tanques y en medio contra magos, básicamente. Por cierto, tenemos una encuesta que está pasando por ahí Backstrike para que contestéis que qué os parece Gwen, ¿vale? Tenemos 5 opciones, así que entrad y seleccionad la que os parezca. Y ya sabéis que así, bueno, pues entréis un poco en la web, que yo lo agradezco, y le deis un poquito de cariño y esas cositas bastante guapas. Gracias a todos por darle F5. Así que hoy viernes tenemos 3.605 personas que a mí me levanta la moral. Un aplauso. ¡Ale! Muchas gracias, chicos. ¡Qué grande sois! Que es solo por el efecto de darle todo el mundo al F5. Pero bueno, oye, yo qué sé, es lo que hay. Bueno, esa es tu opinión, un día más. Es lo que hay, no pasa nada. Tenemos las imágenes, control. Sí, bueno, es un resumen no sé de lo que está explicando, mail básicamente. Están. ¿Cómo que no sabes en qué mail están? Yo el de Ayuste se lo he mandado. Pero bueno, es un resumen de lo que estaba explicando, vale. No hace falta. Eso era lo que me faltaba. Ayuste. Tampoco es necesario todo. Un día más la previsión de este programa. Está Ayuso y Ayuste. Eso es correcto. Puedes enseñar la de las builds y ya está. Háblame de las builds porque yo sí que te he visto hoy en el stream. Queda un par de cosas de la E que no hemos dicho, creo. La E, te da auto-reset, entonces funciona como un poco como Lucian. Vale. Con Lucian tienes que hacer short dash a veces. En plan, en vez del dash completo, haces auto-ataque, dash corto, auto-ataque. Vale. Y eso es muchas veces mucho mejor que simplemente el dash completo. Vale. Y hay otra cosa es que te da 100 de rango. Con esto, Gwen es el melee con más rango del juego. Como Wukong y Irelia, más o menos. Vale. Y eso yo creo que es muy, muy importante, sobre todo en medio. Luego, lo que decíamos de las builds.
hay gente que yo te he visto esta mañana en tu stream, por cierto, sí, que he estado ahí expectando y buscando partidas y demás. Pero te he visto decir que hay gente que, bueno, pues que trolea un poquito. A y ver, que se hace Remaker, la build que no es. Vale, Remaker va a estar bien contra tres tanques. En plan, la gente está haciendo problema en la Univan, pero en sí el ítem no te va a dar más daño que un Everfrost, no va a tener más utilidad con Everfrost. El problema es que la gente falla las Qs porque no tienes CC con este campeón. Ya. Y yo creo que el Everfrost es core con este campeón. Luego no, es los campeón, no es un campeón para que primero vaya tipo algo tipo Nashor Tooth y luego ya... Sí, sí. Nashor Tooth es el primero, sí. En plan, vale, está en los wheels siempre el primero. Me he hecho una wheel troll también de Luden, pero vamos. Yo creo que lo mejor es Nashor Tooth into Everfrost porque necesitas CC para dar las Qs. Te da mejor teamfight. El Remaker te va a dar más potencial de 1-1 y te va a dar más potencial de Silent. Pero vas a tener peor teamfight y realmente contra las Squishies no es bueno. Y el ítem en sí no, es que no se lo hace nadie porque es pobre, en plan, es muy ineficiente en cierta manera. Situacional. Sí, o sea, yo lo veo más como tratar contra tres Maokais, te lo puedes hacer. Pero contra cualquier otra partida, el Everfrost te va a dar mucha más variedad, tiene mejor build path y luego te da más AP. Está. Zonias es Jesucristo con este campeón, en plan, haces W, se te acaba el W, tiras Zonias y luego vuelves a tener la W, en plan. Eso con el Zonias va a ser muy, muy bueno siempre. Y luego ya puedes variar si full AP o Cosmic, porque el Cosmic te va a dar mucha move speed, pero el cooldown tampoco es tan necesario con este campeón, entonces ya ahí es variables. Luego, Liche nunca, por favor. El Liche nunca. Es muy malo, en plan. Es un ítem horrible, no te lo hagáis. ¿Crees que la falta de CC puede ser un problema para... Sí, sí, el es el mayor problema del campeón. Justificable con Akali, by the way. ¿Cómo? ¿Repite Blob? Que el Lich solo me parece justificable con Akali. No lo sé, pero... Es que es muy malo en stats, el ítem. Ya, es que el ítem es muy malo, pero es que con Akali es muy, muy gratis. Y como mítico, por la falta de CC, viendo lo bien que funciona en meles tipo Sylas, yo me tiro por el Everfrost de cabeza. Sí. O sea, ni buscamos. Es que no tienes cero CC con el campeón y tienes que dar la Q, que es una habilidad que la gente huye de ella, ¿sabes? Ya. Y Relay no vas a ir porque es un nivel de ítem también. Entonces necesitas correcto. Everfrost. Y Zonias es muy, muy, muy bueno. Por la stats base, por la activa. ¿Crees que esto es viable para el competitivo? Sí, sí, sí. ¿Cómo es no? Un triple flex. Yo creo que va a ser más situacional que blind pick. Probablemente empiece como blind pick y luego la gente le haga counters con cualquier Yone del estilo o de cosas del estilo, pero... Un Garen. Yo creo que cuando alguien blind pick de Twisted Fate o cosas del estilo, aparecerá Gwen, sin problema. ¿Y si le tienes que dar un consejillo a alguien que dice voy a probar el campeón? Da la Q. Sabía que iba a decir plan, eso. Asegúrate de dar la última Q. Plan, si hay entre 2 y 6 Qs, da la última. Es lo más importante. Vale, y entonces... no tengas miedo de ser frontend del todo. Intenta jugar un poco con eso y no te baites con la W instant. Intenta ser una especie de entre frontend y backlane. No estás en ninguno de los dos lados, normalmente. No sé por qué, pero tengo la sensación de que no acabará siendo top. Pero bueno, ¿qué? Como es flex, pues sin fallo. Yo creo que contra tanques, pero poco más. ¿Qué te subes? Contra meles, no. ¿Te subes Q? Level 1 la E. Luego maxeas Q. Vale. Luego maxi a C y luego maxi a W. Vale. Un punto solo W, ¿no? Y luego ya está el final. Sí, sí, no un punto W. Pues ahí... No escala nada la W. No sé si queda algo más por decir del campeón. Yo creo que ya lo hemos comentado. Yo creo que es... todo bastante fresco, ¿no? Que tardará tiempo la gente a aprenderlo porque es muy complicado. En plan, no creo que sea un tipo de campeón que luego lo va a estompear. Va a ser más un campeón de Jaelo. ¿La R está correcta, está rota o no es para tanto? Da bastante healing porque como son entre 3 y 5 y cada uno te cura, pues está bien. Yo creo que no está rota. Tiene mucho rango, es como un ulti Serafín. Y puedes hacer reflash, por ejemplo, como Serafín. Pero yo creo que es una buena habilidad. No lo veo lo más roto el campeón. Lo más roto para mí es la W, con diferencia. Pues y la E en parte tiene muy poco cooldown. Luego en el midgame, la E y la Q tienen el mismo cooldown. Entonces, si tú llegas a dar un autoataque, si haces E, autoataque, Q... Autoataque. Puedes hacer combos así todo el rato con otro reset. Gente, ¿alguna pregunta que tengáis sobre el campeón, la campeona Gwen de la Liga de las Leyendas? A ver si la pruebo hoy, la verdad. Ayer la intenté piquear, fue imposible. ¿Veremos antes a Gwen que a Viego en competitivo? Pues sí. Posiblemente. Cuando los habiliten, los dos se verán. Yo creo que los habiliten a la par, porque yo creo que... No. Viego ya dijeron que en el MSI... Empiezo a pensar seriamente que Viego nunca va a salir. Es una posibilidad. Claro. No, yo confío en que para el examen. Yo creo que está más arreglado de lo que parece, pero como es tan determinante que creo que hasta verano no lo van a ver. Pregunta. Dos preguntas, perdona. Aunque... Sí, una de las runas, pero otra es: ¿por qué Lich Bane no? Con la E no está bien. Porque el ítem es una mierda. El ítem es una mierda. Una mierda. Sí, a nivel oro-beneficio, eso es muy malo. Y runas igual que te diga. Igual que antes cuando te hacías el relay con los meles, ya es una mierda igual.
Ahora, sí, o como la gente está haciendo los Dominic porque es muy bueno en números. Nadie se hace el release porque es muy bueno en números. La gente pregunta del Riftmaker, pero es que el Riftmaker también es bastante puta mierda como ítem. Si hay triple, doble frontline muy hard, sí, pero sí, es no. mucho, sí, es sí, mucho sí, mejor sí. El Everfrost, creo, en el 95% de las situaciones. Encima el Everfrost te ayuda a meter el combo importante que es la Q. Así que, ¿os habéis fijado que al final ha acabado pasando lo que comentábamos que iba a ocurrir cuando sacaron los ítems nuevos? Que dijeron, no, si es que va a haber mucha más variedad. Al final te haces con casi todos los campeones los únicos ítems que no dan asco. Es así de sencillo. Ya, literal. Es una pena, la verdad. También intuíamos que si Riot balanceaba. También intuíamos que si Riot balanceaba hacia abajo en lugar de hacia arriba, iba a pasar esto. Eso también es verdad. Runas, no sé si las has comentado las runas. Sí, a ver, bueno, se puede probar Build Tank también como troll. No creo que sean buenas, pero puedes probarlas. Runas, yo creo que Conqueror Resolve es lo mejor. Dominación no me acaba de convencer, Conqueror Dominación. Y diría que Fearless también es muy buena. Creo que Fearless le viene muy bien al campeón, sobre todo en medio. ¿Podría ir, como hacen algunas Akalis, tipo Fleet Footwork? A mí no me termina creo de que lo necesite. Pero como antes lo han comparado con Akali un poco en tipo tal, pues a lo mejor podría entrar. A mí tampoco sí, me gusta puedes. Más Conqueror, porque se favorecen las curas y tal, pero yo qué sé. Puedes ir Fleet, sí, también. También puedes ir Grass contra Renekton y cosas del estilo. Si te saca el matchup asqueroso, pues ve Grass con una Camille y ya está, ¿sabes? Pero a mí lo que más me convence en medio sobre todo es Fearless. Creo que Fearless es de lo mejor porque te da como gap close para poder seguir chaseando y vale. Seguir stackeando autoataques. Entonces, probablemente Fearless sea lo mejor en medio. En jungla y en top probablemente lo mejor sea Conqueror. Pues, igual Fleet a veces. Pues creo que no hay más preguntas, así que vamos a dejar a Mauro tranquilo con sus cosas. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Mauro. Le podéis seguir en su redes. Ya le conocéis aquí de sobra, pero un poquito de spameito de las redes sociales para que la gente le siga, que además está ahí dando un poquito de guerra con la campeona y demás. Hala, aquí lo tenéis, para que le sigáis. Hala, para vosotros. Mauro, gracias por venir. ¿Podemos hacer como con el Ramos y meternos a herramienta de práctica? Ahora mismo no. Hasta luego, Mauro, pásatelo bien. Chao. Hasta luego, gracias por venir. Chao. Cositas, más cositas que tenemos para. Solo quería enseñar mi nuevo nombre de LOL, la verdad. Es Baskonia Selfmade. Baskonia Selfmade, man, sí. Eso es. Ya sabéis por qué. Sacadita, Adrenzator, como siempre. Honey, wake up. Another one. ¿Quién se ha suscrito? Mira, Simkan, Dairan, Tori, Humus, Pacquiao 42, Wargios, Dalmur, y los demás ya los hemos comentado. Dejad por aquí vuestro Twitch Prime, que ya sabéis que nos ayudáis mucho a hacer este programa y a hacer muchos más programas. ¡Gente! Que hoy sorteamos Gwen más la skin. Y la semana que viene sorteamos 40 euros de Euro Pass. Y lo único que tiene que hacer es suscribiros aquí, hombre, ya. De verdad, qué paciencia, qué calvario, qué paciencia. Vámonos, que tenemos que ver un par de cositas más para el día de hoy. A ver qué tenemos por aquí, que tengo un lío de guión. Ah, la LPL. LPL, amigos, ya sabéis que de las ligas mayores nos falta una competición. ¿Qué pasa? ¿Quién está escuchando? Joder, qué algo? Tensión. Sí, eso, es que se está escuchando. Eso lo primero, se escucha algo y luego, menos mal que esta vez estaba compartida la pantalla y podíamos ver que estabas moviéndote, porque otra vez, buen silencito, te has marcado. Pero si sabéis que sí, que cada 2x3 hago el silencio. ¿Pero para qué? Bueno, pues tengo una idea, Juste. ¿Qué tal si no lo haces? No es para hacer tensión ni nada, ¿no? ¿Cómo que no hace tensión? ¡Hace tensión! No tensiona a nadie, Juste. Bueno, sí, a nosotros. Nos tensiona a nosotros porque parece que pensando que nos ha caído, sí, sí. De verdad que vamos a ser más tontos que mis huevos. ¿Qué emoción tiene eso? Vamos a. Tenemos un. Corregidme si me equivoco. FunPlus. Sí. Contra RNG. Sí. Es afirmativo. El domingo. Así es. Dimanche. Y tenemos dos terroristas aquí que vienen a dar el por saco. Terrorista y terrorista y de Name Amore con Sarita Rookie, ¿puedes decir que iba a perder a Jesús Arti? ¿Hoy qué tiene que pasar? ¿Hoy qué pasa? Hoy hay un Master. Hoy di que pierda G2 Arctic, por favor, no puedo más. Hombre, por supuesto que pierde. ¡Vive la France! No sé qué. ¡Vamos! Vale, ganamos. Hoy ganamos. Y también está Isaac King. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver. Breve. Recuérdame, horario. Horario, Sara, dame calor. El domingo a la hora de siempre, a las 11 en el canal de Cabrita, pues la final de la LPL que ya se acaba. El último 5, FunPlus contra Royal, sí. Never Give Up y ya está. Y bueno, ya por si queréis ya, yo también lo meto. Mañana a la 1 en el canal de Chinagap vamos a hacer la final de Turquía, que va a ser el final, el que gane pues se enfrentará en el MSI contra Mad Lions, así que a lo mejor
os hace un poco de gracia verlo. No, ninguna gracia, vamos a ganar fácil. No los voy ni a ver. Pero con imagen o sin imagen. Con imagen, hombre, nosotros vamos con todo. Ah, toma por saco, venga. Claro. ¿Quién va a ganar la final? Sara. ¿La final de la LPL? Sí. ¿Quién va a ganar la LPL? FunPlay. Lo ha dicho con ya, es que yo también. Enhorabuena, RNG. Yo también lo creo. Y O sea, sus poderes ya no valen. Lo intentó con FunPlay y FunPlay ha podido con los poderes de Sara, así que. No da igual ahora lo que diga. Isaac, ¿quién va a ganar? FunPlay Fénix 3-0. ¿3-0? Sí. A ver, hay mucha gente que está comentando que tiene pinta de que la serie va a ser un poco para FunPlay 3-0 y tal. No me gafáis al añañín, por favor. Pero me gustaría saber si es tan one-sided como se comenta o si nos estamos dejando llevar. Sarita. Yo no creo. De hecho, lo tuiteé ayer o antes de ayer que no creo que sea tan one-sided. O sea, sí que es verdad que precisamente a lo mejor Royal puede flaquear un poquito cuando se enfrenta a FunPlay porque entre Xiaohu, pues contra Nuguri quizá no puede brillar tanto contra otros top laners y Dark. Dice pues, Xiaohu, puede decir cualquier top del mundo, ¿eh? Contra Nuguri es complicado cosas, brillar, sí. Entonces, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final, también estuve hablando con Quentin y me dijo que, oye, que hay posibilidades, que no está todo perdido en el MSI y que yo creo sinceramente que Tian perdóname, Sari, ¿qué tipo de frases lo estuve hablando con Quentin y tenemos posibilidades? Claro. No lo entiendo. ¿Cómo? Sí, sí, porque no tiene chirada, pero ahora, entonces. Vale. Claro. ¿Pero se ven las partidas de la LPL o no? Es que no. Tirando hacia China, hacia el lado de China. Vale, correcto. Vale, perfecto. Delirante. No sé qué más, tampoco os iba a comentar. Bueno, es lo que yo te estaba comentando, que al final yo creo que Royal tiene posibilidades grandes. O sea, no creo que es verdad que FunPlay es un buen equipo, pero no es ni de coña el campeón mundial que vimos en 2019. Y yo creo que todavía queda bastante para llegar a ese punto, así que yo creo que se le puede perfectamente plantar cara y no va a ser un 3-0. Aunque gane FunPlay, no va a ser un 3-0. Bueno. Sarita, ¿puedes decir con todas tus fuerzas que la LPL va a ganar el...? No, mentira. No, ya, claro. Que Corea va a ganar. No vale. Esa me sirve, me gusta. Dango va a ganar el MSI. Muy fácil, además, ¿no? Muy sencillo. Pero primera vez que Sara va a acertar algo en este programa, ya lo veremos. Pero el contra, recontra, gafe no sirve de nada, ¿sabes? No, espera. No, pero es que se piensa de verdad, igual que pienso que FunPlay va a ganar la LPL, pero como pues, luego yo, mi gafe a veces… No, es mentira. Nosotros lo que queremos es que se enfrenten China y Corea en semifinales, llegar nosotros a la final contra Cloud9, y que se enfrenten China y Corea y que palme la LPL. Que se enfrenten China y Corea. Para quedarnos con 4 seeds. Sí. 4 seeds, ilusiona ver a Schalke ser 4 vomitándose en play-in y otra vez una región mayoritaria quedándose fuera en play-in. Ilusiona. Madre. Uy. De repente se me apetece un rare Atom en Walls, ¿eh? Oigo negro. A ver qué pasa. Se ha olvidado muy rápido lo que dijo ayer Mark de que 6 equipos de la LPL hubieran estado en la final de la LEC. Pero Mac no sabe hablar bien castellano. Claro, vale. Mac, no tenéis huevos de decirle nada, ¿eh? Estáis todos calladitos aquí. Sí. Ahí todo el mundo nadie le dice nada de mimimi. Yo le di la referencia a la parte final. No me hagas hablar de Japón, esa Kings. Yo, perdonad, es que os escucho bastante mal con la moto Rare Atom, que ya pasó, la verdad, y creo que todavía me sigue afectando, la verdad. Pero bueno, la sigo escuchando todavía. Pues yo no sé a quién te vendió la moto de Rare Atom, pero háblale serio porque no es lo suyo venderte moto. Pues a uno de vosotros, de Chinagap, yo creo que no voy a enseñar a nadie. Pero bueno, vinieron por aquí por el chat diciendo que no era moto, como Victory Five. Y bueno, el año pasado también decíais mucho de ese equipo y yo aquí a poner a Surin en tierra, todo el mundo se reía de mí, luego ¿qué pasó? Eso no lo recuerdas, ¿eh? Vamos a, por favor, quitarnos las caretas. O sea, Isaac Kings no te vendía Rare Atom, pero te vende el Detonation Jutsu ese de Japón. Venga, vete a tomar. Escúchame, pero si es que me pusiste a Sanin Tiera y al NG Tier ese.
O sea, es que ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Es que, por favor, o sea, vamos a ser un poco cada uno consciente con sus propios actos, ¿sabes? Con sus propios actos. ¿Sabes? Que yo también. Claro, yo digo el dato que me interesa, pero no digo el dato de verdad, por favor, seamos claros. No vaya a ser que. Yo aquí escuché claramente cómo vinisteis y dijisteis que Sanin era el peor equipo que llevaba China. Es que eso se dijo en este programa. No, eso sí, lo dijo también Zebra, ¿eh? Fue cosa. Se dijo en este programa. Eso se dijo en este programa. Claro. Ganito Zebra era. La mierda de Zebra, hombre. Yo lo dije. Bueno, luego a lo mejor no conviene sacarlo. No, no, esto no quieren que lo sepa, ¿eh? Las grandes corporaciones, Mellado. Vamos. Esto es cierto, ¿eh? Si os parece bien. Si os parece locura bien, máxima, chicos. ¿Puede seguir siendo martes? Feliz martes, sí. Sí, sí. Vamos a echar a esta gente. Vale. No. No, no, no. Echa solo Isaac Kings. Sarita, que se puede. No, no, no. Voy a echar a los dos. Isaac, tu predicción del domingo. 3-0 FanPlus Fénix. Sarita. 3-1 FanPlus. Pues ala, a tomar por saco. Gracias por venir. Vamos. Venga, a un besito, chico. Buenas tardes. Una cosa. Otro día una cosita. Seguidme en Twitter, que me faltan 5 para los 1000. Un saludo a todos. Un follow. Sí, no les un follow, tonto. A nadie. Es que es espectacular. Es broma, es broma. Qué loco es esto. Su madre. Vamos al lo último del día de hoy. Blob. Venga, va. Betty. ¿Blob qué? ¿Blob qué? ¿Blob pollas? ¿Qué pasa? European Masters tengo yo aquí. No, 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 no. Se me. Esto es como Mr. Jagger cuando empieza. No me va bien. No, 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 no. Hola, no. ¿Y usted me oyes? Te estás quedando un poco dibujo coldo, ¿eh? Me quedo un poco. Vamos a. Dibujo de coldo, no me va a. Programa más. Vamos a empezar. Por parte de. Vamos a empezar con una partida que ayer fue espectacular por muchas cosas. Y es que ayer, damas y caballeros. Gana el Betis. ¡Gana el Betis! ¡Un aplauso para el Betis! ¡Vamos, Betis! ¡Vamos, Betis! ¡Vamos! Nadie da un duro por ellos, pero vamos. Hombre, estaba en chino en la partida. Joder. Vamos a ver. La partida, Betty. Ponla por ahí. Ponla. Ganaron. Sí que es cierto que tendrían que haber ganado 50 minutos antes, quizás, ¿no? Un poco aproximadamente. Sí, ¿no? Un poquito vomitada. Un poquito, ¿no? Gorrobe, ¿no? Un poquito gorrobe flow. Sí que es verdad que Nuclear Int estaba remando, bueno, como un campeón, ¿eh? Sí, sí. Hubo un momento en que la partida se nos fue de las manos. Sí, es correcto. Se sufrió mucho porque siguen otra sin… Otra vez por teamfightear mal, básicamente. Por teamfightear como la mierda. Sí, o sea, pero como, o sea, la pero mierda. Todas, como la todas mierda. Todas las veces encima, ¿eh? Todas las veces encima. Es que me hace gracia porque… Bien Witten, o sea, bien Witten en esta partida. Me gustó, ¿eh? Sí, 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 muy bien. Sí. Estuvo bien. Sí, sí. Sí, 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 jugó bien. Sí, sí, me gustó de verdad. Mira, mira, mira. O sea, ha empezado cero gracias a él. El que estoy viendo un poquito desaparecido es a LeBron, ¿eh? Creo que en jugar este tipo de meta no le beneficia mucho. No, está un el poco... beta este para él es una puta mierda. Está un poco desaparecido. Tenía razón Nix y estaba sobrevalorado. Pero criticándole. Hombre, yo sí lo pienso, pero… Grande, pero creo que sobrevalorado no, pero… A mí que sus campeones… Su pool, no, no, sobrevalorado su pool, sí. Su mejor pool no es meta. Oye, no sorprende… Pero sus campeones… Con sus campeones mucho mejor que sin sus campeones. Obvio, sus pues una pregunta. ¿No sorprende que no se coja Lilia? ¿Por qué no se coge Lilia? Si Lilia se la ha dado porque bien. Estaba... Porque te atracan, pues eso, eludir y todos estos campeones del metal, a Lilia la puedes atracar bastante fácil. Y tampoco están tan fuertes los midlaners AD realmente. O sea, no todos los jugadores lo juegan. Es que claro, si es que en esta partida no vas a jugar doble AP jungla medio, ¿no? O sea. Nunca lo haría eso Betis, ¿verdad? No, no, es algo que nunca harían. Sobre todo piquear dos campeones morados, que son los dos AP. Son cosas que nunca han nunca pasado. Nunca lo haría. No sé, uno es un cuerpo a cuerpo y el otro es un rango. A ver, si vas a coger a Kai'Sa, coger Lilia y un medio AP es trolear. Pero si te coges una. La Tristana, intuyo que está siendo. Además, la Lilia. Está afuera. Está la Lilia ha bajado bastante prioridad. ¿Eh? También la Kai'Sa, pero Namex es duo trick pony de Chaya y Kai'Sa. Así que está confort y yo creo que. Si es el Betis, es mejor que juegues esa que juegues. Luego en teamfights, hasta que pasó por la hipoteca del QSS, que a mí me daba toque no vérselo hasta el cuarto objeto, pero bueno, hasta ese momento un poco pocho, ¿eh? O sea, yo en línea le vi pasarlo bastante, bastante mal, ¿eh? Kinetic y le mostró un poco las bueno, mataron las en costumas. Línea, ¿no? No estuvo mal. Sí.
dos veces más. Pero ganaron, es que, ¿eh? El pavo, o sea, hubo tres de su equipo que se hicieron antes el QS, es que él siendo de carry es un poco. Ya, bueno, pero el Betis ganó, Baxter, hay que poner sí, tu sí, sí, yo contento. Yo creo que es más que nada porque no quería retrasar mucho el Power Spike, yo creo, ¿no? Intuyo. A ver, no sé si era su fuerte. Oye, vaya partida. Y a ver, antes de nada, seamos sinceros. Sí. Viendo un poco el setup del Betis, si pillan a Namex es por fallo suyo, por error de posicionamiento más que por otra cosa. También te digo, Betis teamfightea como el culo, pero hay varias teamfights en las que le pega una focuseada los 5 de Schalke al Sion y no lo matan. Sí. Es una locura, ¿eh? O sea, la partida de Yopa y la partida de Obses es lamentable. Sí. También sobre hay la de Yopa. También hay alguna otra ocasión en donde de repente está Rubio ahí y es como, uy, soy mantequilla, y le destrozan en 5 segundos. O sea, estábamos a punto de perder, sí. Y de repente ganamos una unidad de teamfight el minuto 40 de partida. Evidentemente, ahí ya… A mí me dio un infarto ahí, porque dije… Yo pensaba que… Les da tiempo a terminar, les da tiempo a cerrar a Betis. Es que bueno, esta fight del Schalke… A ver si sale la teamfight esa que nos pillan en los picuchillos de la jungla rival. Ahí nos meten un Orianna Shockwave que yo dije, bueno, pues acabo la partida aquí. Me dio un infarto y luego, por suerte, más adelante, 2 minutos más tarde, pillan a Kinetic y es como, va, parece ser que tenemos oportunidad, podemos ir por aquí y al final consiguen meterse y cerrar. Pero vaya infartito, ¿eh? Es que es increíble lo buenos analistas que somos, ¿eh? No sé si lo dijimos en este programa, No lo sé exactamente, ¿podrías aclarar? Sé que hay varios tertulians, ¿sí?, que dijimos que las mayores motos de este torneo eran Schalke y BT Excel. Y uno creo que va 1-2 y el otro va 0-3. Puedes. Yo no llevamos tres días de Excel. Yo de Schalke sí esperaba un poco más, pero de Schalke la verdad es que no me esperaba. Dice, lleva 0-3 y llevamos 2 días. Pero es que van a perder contra el Betis, ¿y usted? Schalke no va 1-2, ¿eh? Que no puede ir 1-2, no, llevamos 2 días de games, competición. No, porque no han jugado 3 games. Claro que no. Vamos a… Oye, ¿qué os parece? Bien. Bueno, a ver, pero sí. por estadística, pensemos. Ayer ganó UCAM, ayer ganó el Betis, hoy gana G2 Arctic, ¿no? ¿Qué os parece si hablamos del partido de G2 Arctic? Hoy debuta G2 Arctic en el torneo, a ver qué tal les va. Para empezar, la composición. ¿Qué os parecen las composiciones? Sí, bueno, me parece bien. Pues difícil de ejecutar, la verdad. O juegas side. O no ganas una pelea. A mí no me parece muy mala. Muy Arctic, pero cuando estaba bien este tipo de cosas. ¿Sabes cuál es el compo que la juegas cuando? Vale, yo no creo que el problema no creo que sea la compo. El problema es que tienes una composición de turbo atraco con el Nocturne, la Kali también y el Alistar para cazadas, el Narga o la ulti. Y no haces nada hasta el minuto, no sé, 25 fue la primera vez que… Pero vamos a ver. Claro, es difícil también hacer ¿qué cosas haces? Claro, antes, ¿sabes? Solo Nocturne. Joder, Wolf. El problema, Blob, es que me da la sensación de que era bastante complicado ejecutar la partida para Goldo. Claro. Que en top, Simivac puede hacer mucho tiempo con la copia. Claro. El único en sí que yo creo que sobre quien puedes iniciar es la Syndra. Porque si te fijas, lo intentaron sobre Luker… Y gasta la tormenta de plumas y se zafa ya sea del Fier o de la ult incluso. Y aparte va a estar con Pirk al lado. Entonces, o inicia sobre Syndra o prácticamente lo tiene bastante complicado. Y no le salió. Y evidentemente intentar… La Shaka, aquí sin duda, pero… Intentar sacar la kill con una Kali medio que debería comer pene. Que la no Kali comió pene no fresh. Pega. O sea, la Kali no pega. Es increíble. No, a mí no me sorprendió porque yo pensaba, digo, este será el momento en el que Kali empezará a pegar y no pegaba. No hace daño, no es aquí tampoco. Y me sorprendió. Eso me empezó porque dije, bueno, Wukong, a Kali debería destrozar a Wukong, tal. No mataba. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Es que la build de Kali, si no me equivoco, que era Riftmaker into Zhonya sin tu Leech, ¿no? Fue crear, no sé, crear Intuzonia. No sé cuál es el primero que era. Riftmaker Intuzonia sin tu… No me parece el mejor ítem. El primero se hizo crear grietas, que ya lo estamos viendo. El Riftmaker es que es una mierda, el problema tío, es que de se quedó el por detrás, en este matchup es una mierda. Se quedó por detrás y, claro, cuando se hizo ya el Zhonya Syndra, pues intenta one-shotearle. Ya. Encima, bueno, el Zhonya también, como complicado. Pero además…
la composición cero, pero yo creo que tampoco jugará. Es que yo creo que es lo que decían por el chat. Si haces Riftmaker, yo haría Riftmaker into Demonic Embrace. Pero es que hace Riftmaker into Zhonya y into Lichbane. Yo creo que me gusta más. ¿Cómo se llama el ítem verde? Perdonadme que os interrumpa, porque queda poco tiempo de programa. Perdonadme que os interrumpa. Perdonadme un momento. El de Harvester, porque lo dice ¿Podéis dejar de decir into para decir y luego? Ya, es que lo dicen todo en inglés y es que no me entero de nada. O sea, decirlo en español. Into, a ver cuándo pone Qatar los subtítulos de este programa. Garitas, sí, voy a empezar a decir el creagrietas. El único ítem que voy a decir en español es el quimiotanque turbo. Ya, yeah, well, vaya, no digas into, pero no digas into. Ya, I mean, la mecanospada punky también la digo en español. Ya, yeah, well, fantástico. No, putrificador tecnoquímico. Ya, vaya, güey. Ya, yo me. Into puta madre. No sé, into qué. By the way, by the way. Yeah, of course, yeah. Into okay. Yeah, well, I mean, yeah. Sí, okay, yeah. Good. Yeah, okay, well. Good. Right, vale, pues nada, empieza a llamarle coach a los entrenadores y empuje dividido al split push. Sí, y comentarista a los casters. Suena muy bien, empuje dividido y comentarista a y comentarista los casters también. Y comentarista en vez de casters, sí. Sí, sí. ¿Mi y comentarista también, favorito? Dragón de los infiernos, grito de batalla de Surelia. ¿Qué más? No sé ni cómo coño se llama el Lich Bane en español. El Lich de Bene. Jugó mal G2 Arctic, ¿eh? Bene Lich, la verdad. Vamos a ver si se hace maldición de Lich, pero bueno. Vamos a ver si se hace un asesinato quíntuple, ¿eh? Pero ya va siendo hora, ¿eh? De un asesinato quíntuple. Pero cómo se me antoja un tontísimo, de verdad. A mí también. Jugó mal G2 Arctic, pero a ver si dejan de intentar inventar. Sí, es un poco la que vaya la normal cuando que vaya te pasa normal. De listo, ¿no? Con los draws de, bueno, vamos a jugar aquí como claro, si fuera o sea, la LPL, chicos. A ver, es bueno, que puede ser, ¿eh? Me pongo a ver, seguramente los jugadores estarán más cómodos con esto, pero claro, pero es que entrenarán así, o sea, yo imagino que las screen juegan este tipo de comps y ahí yo pues, lo que veo es tal, te saldrá claro, bien. Yo lo que veo es Fespic Kai'Sa, ok, te responden con un rel Ekarim. Rel Ekarim. Bueno, que luego que Vanestam Kench, no sé, no lo entiendo. Supongo que será porque es muy bueno Rogue con este tipo de cosas. Ok. O porque pensabas coger el Nocturne. Y como has baneado a la esta, te coges el Nocturne. A mí Nocturne así de primeras me gusta con algo un poquito más contundente que una Kali. No, pero es flash pick, ¿no? En tres posiciones no es todo mal. No, de hecho, a ver, Nocturne Kai'Sa, si se larga la partida, está muy bien. Sí, yo creo que pueden llegar fácil a sus picos de poder. No, que de verdad, o sea, es que yo creo que la comp no es mala, o sea, es muy jugable. El problema es que sí que creo que tienes que outplayear bastante el equipo enemigo en midgame, sobre todo cuando no eres más fuerte que ellos. O sea, es que Rogue no tiene que hacer nada espectacular para snowbolear esta partida. Tiene líneas muy buenas realmente. Sí, apretarle a la R, de hecho. A mí no me. O sea, lo único. O sea, es que yo es lo que le estaba comentando a Skinny en la partida. Lo que tiene que intentar precisamente G2 Arctic es no forzar en esas peleas 5 contra 5. No vomitar. Por posición. Al principio. Ya, pero es que las peleas 5 contra 5, por composición, la vas a perder. De hecho, no tienes cómo. Es 5 muy. 5. Es, no, o sea, no la busques nunca. Necesitas hacerlo tú muy bien y que el otro prácticamente se vomite para que te salga bien una pelea 5 contra 5. Tiene que llegar el punto en que la Kali pueda 1v1 a todos. Claro, Kali no pega, tienes que tener. Tienes que romper al la partida. Tienes que romper la partida en early para tener. Tienes que tener al Nocturne haciéndole shadow todo el rato y los dos por abajo los acabas ganando, pero. ¿Cómo haces hasta que llegas a ese punto? Chavales. En España esto funcionaría perfecto, a G2 Arctic. Pero... Sí. Bueno, nos vamos, ¿no? Hoy juega G2 Arctic a las 7 y media. UCAM también, ¿no? Y UCAM a las 9 y media. Ok. Lo importante aquí es. Bueno, y mañana juega Betis a las 5 y media y UCAM a las 6 y media. Lo importante es que aquí todos le deseéis suerte a Control. Suerte, Control. Pensaba que ibas a decir no, y yo en plan, sí, es nuestro equipo. ¿Te examinas ya? Mañana. ¡Ay, mucha suerte, mucha suerte! Te examinas. ¡Ay, mucha suerte, amiga! Confío plenamente en ti, Control. Amiga, ya re bien.
Es un examen. Es curioso porque es un examen que sabe perfectamente que no puede aprobar. Matemáticamente es imposible aprobar, pero sí. Adelante con vuestros deseos. Buah, porque es un mundo muy divertido. Lo puedes más contar. Divertido que los eSports, recuerda. ¿Lo puedes contar? ¿Qué porcentaje de gente puede aprobar esos exámenes? No, lo puedo contar. Básicamente es una oposición, que es un concurso oposición, donde te dan puntos por un lado por el examen y por otro lado por haber trabajado. Si es un concurso, te llevarás. Estoy enterando. Te pueden dar el juego del programa, ¿no? Te llevarás el juego del programa, al menos. Lo puedes explicar, que es interesante, por favor. Y el aplauso de este magnífico público. Que una parte es el examen y otra parte es pues lo que tú hayas trabajado en la administración pública antes. Y como es por manía que por ahora no cuenta. Bueno, pues eso es las opinión. Notas de corte del último ¿Cuándo examen. ¿Cuándo nos van a dar una subvencioncilla? Estuvieron en 116 cuando el examen era de 100, entonces poco puedo hacer ahí, pero bueno. En resumen. Ya que preguntas, el otro día me lo miré en la agencia tributaria, pone que estamos a 5 chistes de Mellado de la subvención. Eso sí que es verdad, eso es cierto. Poco a poco. Ojo, eso sí que es la verdad. Semana que viene entramos, chavales. La semana Vamos que viene que se ponga ¿no? gorrito al Montoro porque se viene. Pero si aprueba se va a Disformaníacos, es su única motivación. Literal. No os preocupéis, que es su única motivación. Hala, nos vamos a ir. Ha venido Mauro, que ha estado antes por aquí. Abrazo, ha venido gente. También Sarita Ruki y, por desgracia, Isaakin. Arroba Jaime Mellado, arroba Todo Amarillo, arroba BlueGG, arroba Buquestrique, arroba Injustificado, que soy yo. Me podéis seguir. Ahí está Control. Y ahora atentos en Twitter, en las redes sociales y en el Discord nuestro, porque vamos a decir el ganador de Gwen, más la skin, más el pack de periféricos. Muchas ahora, es ahora. Lo voy a poner, lo vamos a poner Gwen en Twitter, en Discord, lo voy a poner en 10 minutos. ¡Hala! Gracias a todos. Vale. ¡Chaito! ¡Hasta luego! Y se murió. ¡Hasta luego!